Le damos la bienvenida a todos. Bienvenido al fútbol de la France. Francia se apresta a disfrutar de esta nueva temporada de la Ligue 1. Ni se les ocurra tocar el control remoto, que ya venimos. Es un encuentro atípico, cuesta mucho inclinarse por un ganador. ¡Qué lujazo que nos vamos a dar! ¡Qué gran encuentro nos espera este día hoy en París, en el Parque de los Príncipes! Gracias por disfrutar esto con nosotros. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quien les habla Fernando Palomo. Momento de presentar el primer partido de estos dos equipos en la temporada de la Ligue 1 Uber Eats. Hay gran tensión en el ambiente, Marito, te fijas las caritas de todos, mirá, no se prestan ni el aire. Es el primer partido y veremos a ver los objetivos de los... ¡Es bueno el arquero sin el juego! ¡Mucho más fácil esta pelota, la que sacó antes fue tremenda! Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará en la defensa. Que sea gol, ojalá que sea gol. Se lo han perdido, Marito. Un disparo potente y a buena distancia además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Ya se cargó una tarjeta amarilla en estas instancias del partido. No va a ser para nada fácil. Y está clarito, ¿eh? Ahora a tener mucha precaución, porque ya tenés una amarilla. Pierde el balón Dembélé. Atento que se viene. Viene en el fondo, muy seguro. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Y después de la entrada, la pelota lateral. Acá se viene. Bien, arquero, pero sigue el juego. A otra cosa, mariposa. Ya estamos por comenzar el partido. Nadie quita la mirada de encima a Kylian Mbappé. La verdad es que tiene un sentido del olfato espectacular, Fernando, ¿eh? No sé si él busca la pelota o la pelota lo busca él, pero a la hora de definir, no falla. Es una caja de sorpresa, pero es verdad. ¡Mbappé! Controla bien el disparo. Pelota que va al área con ganas. Un frentazo desviado, pero muy bien defendido. Cuesta caer en cuenta, Mario, que el Paris Saint-Germain en realidad arranca en los 70. Es un equipo joven con muchas ganas de meterse en la alcurnia del fútbol europeo. Sí, en la élite del fútbol, pero así todo le ha costado un poquito, me parece. Lo están presionando cerca del área. Qué bien lo que ha recuperado. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Esta puede ser buena porque la tiene Dembélé. Interviene bien ahí para cortar. Peligrosa zona para ir a perder la pelota, por eso que lo están apurando ahí. Con esto se pone adelante. Buena intervención del cancerbero. Dembélé que manda la pelota a la olla. ¡Gol! Para esta manera.
¡No lo consiguieron nomás! ¡El primero del partido! Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota, y al final tiene su premio. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora, tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Manual de cómo regalar una pelota. Lucas Hernández. Mbappé recibe. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Sigue ganando terreno con la pelota. Intenta por un carril interior. ¡Ojo que le pega! Salvando bien a su equipo. Ahí nomás se cortó el ataque. Zaire Emery. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. Milan Skriniar. Zaire Emery. Akrapatini con el balón. Dembélé. ¡Dembélé! ¡Fantástico cómo lo curta! Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo estos. Dembélé. Ousmane Dembélé. Aquí está Gonzalo Ramos. ¿Será gol? ¡Un gigante importantísimo este gol! Ahí está el más cerca del triunfo. Y vemos la jugada repetida, ¿eh? La finalización es impresionante. Supo aguantar y al final definió como los dioses, ¿eh? Y con esto la pizarra 2-0. Una pelota que le llega muy fácil al arquero. Pierde la pelota en el área. Y por ahora sigue con la pelota. Balón para Mbappé. Buena presión, gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Bueno, señores, esto del Paris Saint-Germain es una cosa infernal, ¿eh? Cuando están inspirados estos jugadores, no hay quien los pare, ¿eh? Dígale adiós a la pelota. Mbappé. Akrapatini con el balón. Mira cómo lo supera, esto promete. Ha sonado el silbato, se termina el primer tiempo en París, se termina la primera parte en el Parc des Princes. Partido bastante tranquilo en el primer tiempo para el Paris Saint-Germain. Arranca el complemento. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Ahí saque de manos.
Bien, ahí la defensa, se viene el saque de banda. Atenta que puede perder la pelota. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ha llegado fácil esa pelota. Seguro la carrera de esta jugadora ha encontrado intercepciones más complejas que esta. Lucas Hernández. Acá se viene el Paris Saint-Germain. Oportunidad desperdiciada. Habrá saque desde el fondo. Randall Colomoni. El arquero que lo evita. El arquero regala la pelota. Randall Colomoni. Mbappé. Acá estoy yo, dijo el arquero. Ha llegado la hora de los cambios. Líneas aéreas de Dembélé anuncian la salida del córner. Gran ayuda en el bloqueo. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Acá puede venir un contragolpe. Y ahora pedir taxi para pegar la vuelta. ¡Golazo! ¡Golazo! Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? Este pibe tan joven que no deja de asombrarnos cada vez que lo vemos, ¿eh? Mirá, esta vez Mbappé a media distancia se animó a pegarle. Fue un golazo. La bocha que cambia de dueño. Aquí está Gonzalo Ramos. Puso los guantes. Manos firmes en la tajada. Se vienen dos jugadores de refresco en las filas del Paris Saint-Germain. El córner que llega al área. ¡Se viene el gol! ¡Esto ya es un festival! ¡Cuatro goles de diferencia! ¡Una avalancha de goles! Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Del arquero reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Al córner al área.
No puede mantener el balón el PSG. No hay manera que le quiten la pelota. Esto será lateral. Mbappé. La bandera bien adelantada. Total desatención en esa jugada. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Danilo Pereira. Yo no sé qué te parece, Marito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero ¿te le pegó un poquito demasiado fuerte? Hay modificación del PSG. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Está reclamando compañía. Marquinhos. Ahí va Ousmane Dembélé. Paris Saint-Germain que quiere explotar la banda. Esta jugada la hacía Robben, ¿se acuerdan? Termina así la jugada. Kimpembe. Colomani. Danilo con el balón. Aguanta bien esa presión, la cuida. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. ¡Mbappé! Se detiene, se pone en pausa el peligro. Hay tiro de esquina, dice la referee. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Córner al corazón del área. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Vamos a hacerlo de nuevo entonces. Otro tiro de esquina. El peligro sigue. Este es el último pitazo del partido. El Paris Saint-Germain saca una gran victoria. En un partido donde solamente se vio un equipo que jugó a un nivel muy alto. El resultado más que justo, porque esa diferencia de goles así lo demuestra. Realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha. Tenemos que resaltar el rendimiento de Kylian Mbappé, que demostró su calidad en la cancha, no dejó, creo, espacio a ninguna crítica. Y bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Ha creado muchas ocasiones y también ha hecho un gol. Y ha creado mucho peligro. Yeah, but we need to get the...